Para tratar la gastritis, primero le tienes que dar solución a lo que te la está provocando, que puede ser por malos hábitos alimenticios, bebes mucho alcohol, o sa por tus venas ya corre cerveza, el estrés que es un veneno silente, tomas analgésicos frecuentemente, o por un demonio diminuto, chiquito y todo, pero que causa un desastre gigante en el estómago, la bacteria Helicobacter pylori. Hija de Satanás. Entre otros, el problema surge cuando ya has solucionado el detonante, pero pasan los meses, semanas hasta años y sigues malucón del estómago. Hola, ¿cómo estás? Me alegra un montón tenerte por acá. Dios te bendiga. Vamos con el test Hildenberg para reconocer si tienes hipercloridia o hipocloridia. Arranquemos. Se prepara de la siguiente manera. Debes calentar un poco de agua hasta que quede tibia. Que sea agua previamente hervida para evitar otra infección porque abundan y no creo que soportemos otra. Lo depositarás en un vaso de 9 onzas. Estos que comúnmente usamos en fiestas o zancochas o parrandas. Lo llenas un 80%. Ahora le agregas un tercio de una cucharada de bicarbonato de sodio. Este polvo se consigue en tiendas, supermercados, prácticamente en todo lado. Revuelves hasta que se disuelva y de una vez te lo vas a tomar. No esperes que se asiente. Lo terminas de tomar. De inmediato pones a correr el cronómetro de tu celular o quédate atento a algún reloj que tengas a la mano. Y si te sale un eructo entre 0 a 2 minutos. Presentas hipercloridia, un exceso de producción de ácido gástrico. Entre 2 a 3 minutos tu estómago se encuentra normal, entre 3 a 5 minutos ya puede catalogarse como hipocloridia leve y de 5 minutos en adelante o si no te sale el eructo hipocloridia fuerte. Recomendaciones se debe tomar en ayunas, o sea, tú te levantas tempranito y pasas a hacerte la prueba, no vas a tomar agua previamente, no te vas a cepillar los dientes, nada de eso. Repite los cinco días seguidos, esto para obtener un resultado más confiable mediante un promedio. Evite movimientos bruscos. Es más, mira, te acabas de tomar el bicarbonato y te vas a quedar ahí de pie, quietecito, derecho, esperando que salga el eructo. No lo fuerces. Deje que fluya como pedo en oficina. Que yo ya sé que te tienes que haber echado algunos. Si pasan los cinco minutos y nada que te sale no te vas a quedar ahí parado todo el día. Ya con eso te queda perfectamente claro que es hipocloridia. Te vas a hacer el test con un mes de haber dejado los inhibidores de bomba de protones, los antiácidos y protectores estomacales. Esto es para evitar que se altere el resultado. Tanto la hiper como la hipocloridia se tratan de manera diferente. Por eso es obligatorio conocer cuál tipo es la que tú tienes. No puedes tratar a una como se trata a la otra porque si no puedes empeorarla. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Te dejo el canal del doctor Javier E. Moreno, médico alternativo, en caja de descripción. Su contenido te ayudará un montón. Te invito a un grupo de Facebook y WhatsApp donde conversamos sobre experiencias personales, consejos y demás cositas acerca de la gastritis crónica. Te dejo los enlaces en caja de descripción. Eso fue todo, suscríbete, deja tu like y comparte el video porque en serio me estarías ayudando a montones, te dejo mis redes sociales y demás cositas en caja de descripción, te dejo estos otros videos por si quieres ir a disfrutar más tipo de contenido y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.